Ese día papi llegó a la casa, era por el mediodía, y pienso que tal vez sería un domingo, porque yo sé que yo me encontraba en la casa. Y papi se sentó, como él se sentaba, que se ponía a conversar con mami, que le gustaba que le prepararan un poco de refresco y que le echaran tal vez una línea de ron. Y él se pone a conversar y dice, bueno, me voy a sentar con ustedes porque tengo que pedirle o tengo que decirle que mi vida corre peligro. Ya esta es la segunda vez que me sucede algo, algo importante en tan poco tiempo y creo que voy a morir. Tengo esa sensación de que no me queda mucho tiempo. Despedazado, no sé qué pensarían, qué sentirían en ese momento que sabían que no se podía evitar la muerte, que la vieron ahí cara a cara. Ese es el recuerdo más lacerante que tengo. Cuando ellos vieron la explosión, cuando se dieron cuenta que era imposible salvarse, ¿qué sentirían, qué pensarían?
We'll be right back.